¿Qué pasa, colegas? Soy Mariette y hace mucho que no presentaba las noticias internacionales para demostraros que lo absurdo es mundial y no solo de Colombia. Si no, ¿cómo explicáis esto? La policía de México simuló una despedida romántica para detener a la señora Lucero. Pasó de ser una sorpresa a terminar presa. Es que ya no se puede confiar en nadie. Pero al menos la arrestada se salvó de que la pillaran así. Se parece al Zuleto ese que decía Dani. Le hacen pedazo placaje, pero lo mejor es la señora que lo inmoviliza. Seguro era vigilante de Transmilenio. O en los países nórdicos, que mirad qué paz y tranquilidad. Yo prefiero enfrentamientos como este, donde una señora y un trabajador de un supermercado se desenfundan las armas cada vez que se encuentran. Aunque siempre hay países un poco más moviditos, como Perú. Mirad. ¿Qué hace el poli encima del capó? Vamos otra vez. Es absurdo. Lo increíble es que la propia policía de Lima había hecho una campaña como si ellos fueran los de la mafia italiana del Padrino. Con responsabilidad y firmeza, lideramos la región policial Lima Sur. Alguien lo pensó, alguien lo propuso, alguien lo aprobó y alguien lo ejecutó. Como Al Pacino, aunque a mí en realidad me gusta más Alan Sandler. Hola Alan Sandler, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Probaste la semita? Sí, muy chica. ¿Estás contento de estar acá en San Juan? Muy contento. Son clavados. Y tanto que se habla aquí de candidatos, pues en Estados Unidos Trump, como decís aquí, se puso a trabajar en un McDonald's. Y miradle cómo fríe las patatas, las saca de un lado a otro como si fueran los inmigrantes que quiere deportar. En Brasil, durante un debate por la alcaldía de Sao Paulo, un tío le dio un sillazo a otro. Vaya hostia. Y después otro le dio un cabezazo. El nivel político parece un ring de peleas medievales. Porque mirad este deporte, un poco anticuaos. Como este en España, donde se hizo récord Guinness: lanzamiento de hueso de aceituna. Tal cual como lo oís. Mirad qué potencia. ¿Qué has necesitado para ganar este concurso? Esto es duro, es muy duro. Llevo mucho tiempo preparándome para esto. Lo miden y todo. Pero lo mejor de todo es que el que fue campeón mundial era el secretario general del partido de la oposición del gobierno, el señor Teodoro García. Veámosle. En fin, para que luego mi tío diga de Colombia, al que por cierto vimos el otro día rascándose. Y eso que se la pasa en el gimnasio. Es que le encanta decir que soy su mascota, pero él en realidad también es la mía. Miradnos. Obviamente yo soy el de abajo, el que siempre hace todo el trabajo. O este perrito que me mandaron por Instagram, ¿me parezco? Pero mis favoritos son estos disfrazados de girasoles. Y ya que hablamos de mascotas, mirad a esta en Valladolid, España. ¡Un pony! Aunque ya sabéis que yo soy más de gatos. Incluso de los de 17 kilos. Se lo encontraron en el sótano de un hospital y solo se alimentaba a base de galletas y sopa. Mejor la vida de este con su sombrero de playa. Cosa hermosa. O a este otro que hasta echa pulsos. Seguro que era el mismo que apagaba la alarma de la señora. Que no os lo creéis, tengo vídeo. Despiértame. ¿Deslijo? Es por eso que no consigue trabajar. Quería impresionar a las damas. Qué malo, perdonad. En Suecia, un señor adicto al heavy metal recibió una incapacidad con 2 millones de pesos mensuales. Muy heavy. Después lo vieron por la calle. Parecía Jack Sparrow. ¿Pero por qué camina así? Al menos no le tocó correr como a este señor al que se le iba escapando su crucero. Miradle, pobrecillo. Estaba desesperado. Y atentos al final. Cuando menos se lo espera... ¡Qué alivio! Se había confundido de barco. Si no, le habría tocado irse en vuelo doméstico. ¿Quién fue el traductor? ¿Dani? Como si a él no le pagaran. Yo creo que fue Kevin.
Call me Kevin. Aunque seguro que no podría haberse ido en tren, porque están cancelando todos los trayectos. Y la gente, en vez de cabrearse, se pone a bailar un elefante, se balanceaba. En referencia a nadie de mi familia, yo no soy así, sino a esta señora. Menuda hostia. Y por el contrario, en una comarca del norte de España que se llama Morrazo, protestaron así. Tendrán morro, que es el equivalente en Colombia, tienen huevo. Se quejan del turismo y no dejan pasar a los coches, ¡qué absurdo! Deberían ir al torneo de relajación de Japón. Mirad las imágenes. Nada tiene sentido. Y Dani diría que ganó Fajardo, pero es que es muy predecible el tío. En Sao Paulo se estrelló un Zeppelin. Dirigible, le decís aquí, de su equipo. Fue antes de un partido de la Libertadores y quedó más desinflado que yo cuando llega a la nómina. Es que están peor que el equipo que lleva 9 partidos sin meter un gol y los hinchas tienen que ayudarles. Pobrecillos. Pero no era del partido de Cristiano, porque mirad a este chaval. Ryan, ¿puedes ser Cristiano? ¿No? ¡Sí! ¿Dónde puedo ser? ¿Messi? ¡Ah! Messi, dice el muy crack. Messi en la disco. Es el metaverso. Como en esta fiesta a la que le hicieron a un chaval donde todos se tenían que disfrazar de él. Son clavados. Al menos era mejor que la sorpresa de Doña Lucero. Pero yo me quiero despedir con este vídeo. Un crack, va a ser el mejor portero del mundo. ¿Arquero decís aquí? Pero bueno, colegas, hoy quería estar aquí con vosotros para agradeceros porque ya somos 100.000 personas en Instagram. ¡100.000! ¡Qué locura! Y os comparto aquí el vídeo que publiqué allí mismo. Nunca, jamás en mi vida pensé que llegaríamos a ser 100.000 personas. ¡Qué locura! Gracias de corazón. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hace casi 5 años me vine a Colombia, en las vacaciones de Navidad, y mi tío Dani dijo que montaba una escuela de youtubers. Me ofreció dictar clase de guión. ¡Está loco!, pensé, pero acepté por 3 meses. Las oportunidades las pintan calvas. Me agarró la pandemia y no me pude devolver a España. Entonces me fui quedando. Pasé de estar detrás de bambalinas a salir en pantalla y ¡qué miedo! Empecé a presentar noticias internacionales y luego salí a la calle. La plaza de Bolívar se convirtió en mi oficina y los personajes del centro mis compañeros de trabajo. Viajé a los rincones más bonitos y desconocidos del país. Investigué sobre las expresiones colombianas e intenté entenderlas a través del humor. Probé todo tipo de comida, me enamoré de la changua, de los paisajes llenos de biodiversidad, de los mil ritmos de música, pero sobre todo de la gente de este país. Me convertí en la sombra de muchos para visibilizar a héroes anónimos. Fui reciclador, artista de salsa, pescador, recolector de basura, médico rural, mesero, profe, vigilante de seguridad y muchos más. Publiqué vídeos que tuvieron millones de visitas y también otros que casi nadie vio, pero siempre, siempre le puse todo el amor y pasión a cada uno de ellos, aunque no me paguen. ¡Tiene huevo! Y ahora solo me queda agradeceros a todos vosotros por vuestro tiempo, por los comentarios, por el cariño. Entre todos le hemos cambiado la vida a mucha gente. Solo le puedo decir que bendiciones, que muchísimas gracias y que Dios me la multiplique mucho. Y al final eso es lo único que importa. ¡Vamos por el millón! ¡Os quiero, colegas! De verdad que muchas gracias a todos. También a todas las empresas que me han apoyado a lo largo de este proceso. A Raypar, hacer la contabilidad de vuestra empresa con ellos. A Scandia, que patrocina las crónicas de la empatía. A Bancolombia y a Wake, con los que he descubierto rincones maravillosos del país. Al doctor Mateo Quintana. En fin, gracias a todos. Gracias de corazón. Ahora mi sección está disponible. Para el que quiera pautar conmigo, escribidme a compedepauta@gmail.com, que me apetece mucho conocer vuestros emprendimientos. Y a ver si por fin así me pagan. Seguidme en @quepasamariete y nos vemos a la próxima. Hasta luego.